La semana que acaba de comenzar inició con el hallazgo de un cadáver en un paraje solitario del municipio de Durango, a un par de kilómetros del poblado El Nayar. Fue alrededor de las 8:30 de la mañana de este lunes que elementos de la Policía Municipal Capitalina acudieron a una zona de poco tránsito vehicular y peatonal a unos 200 metros del panteón de la localidad de El Nayar. Ahí, entre unos arbustos, un habitante de la zona se percató de la presencia de un cuerpo, ya en estado de descomposición, parcialmente oculto y con algunas lesiones visibles de arma de fuego en la espalda. De inmediato, alertó a las autoridades, que en unos minutos arribaron y verificaron el hallazgo. La víctima es un varón, con media filiación no valorable por las condiciones de los restos, pero que portaba un pantalón de mezclilla color azul aparentemente nuevo, según los primeros datos obtenidos por los agentes en el lugar de los hechos. Hasta el mediodía de lunes, la víctima no había sido identificada, por lo que los elementos de la Fiscalía General del Estado, que se constituyeron en el sitio para iniciar la investigación, indagan ya dicha información. Cabe señalar que entre los años 2009 y 2012, esta zona del municipio fue el frecuente escenario de hechos de este tipo. Sin embargo, hacía más de 2 años que no ocurría algo similar.